Y estamos aquí de nuevo en IFA y después de la foto de rigor en grupo, como en todos estos eventos, vamos a dar comienzo a este segundo día de recorrido por el stand de Honor con todo lo que nos tienen preparados para el día de hoy, que además tenemos a uno de los maestros en ping pong y vamos a tener un evento, vamos a poder jugar en directo contra uno de los grandes, el que sepa jugar, porque yo no tengo ni idea de jugar a ping pong. Así que lo que vamos a hacer es entrar para adentro, vamos a ver ya hoy sí que sí, el primer día de exposición abierta al público, todo lo que nos tiene preparado Honor, e iré un poquito contando lo que viene siendo el día de hoy. Además, bueno, pues podéis ver por las demás redes sociales contenido específico de cada terminal, así que estad atento a todas mis redes sociales porque ahí vamos a empezar a subir todo el contenido necesario que vais a poder tener de este día en el IFA. No me enrollo más. Vamos a entrar para adentro y os sigo contando. En este segundo día en el IFA, ya abierto al público, estuvimos trasteando más a fondo con el resto de dispositivos presentados por Honor. He de decir que la Honor Magic Pad 2 y el Honor Magic Book Art me dejaron boquiabierto. Eso sí, este último con un sabor agridulce. No os preocupéis que luego os diré el porqué. Tenía muchas ganas de probar esa IA implementada en estos dispositivos nuevos y he de decir que en el apartado fotográfico me llamó mucho la atención esa opción de Eraser, que como podéis estar viendo funciona bastante bien y nos facilita mucho el trabajo de borrado en nuestras imágenes. Algo que para quien no quiera enredar con el PC, ya sea en Photoshop o en Lightroom, lo va a agradecer y mucho. Además, esa pantalla OLED que nos monta hará que nuestra experiencia visual sea muy reconfortante. También estuvimos probando el ecosistema Honor, con los tres dispositivos conectados entre sí, y he de decir que funciona de una manera muy fluida y eficaz, algo que nos ayudará mucho en nuestro trabajo del día a día al poder movernos por las diferentes pantallas y dispositivos de una manera cómoda y sencilla. El portátil presentado por Honor no se queda atrás y por supuesto sigue en esa línea de sacar un producto ligero, compacto y a la vez muy potente. Aquí, como veis, tenemos la serie de portátiles, el Honor Magic Book Art 14, perdón. Lo tenemos en varios colores, blanco, verde, el que estáis viendo aquí ahora mismo es el verde. Y fijaros, ¿no?, las dimensiones de este portátil. Ultra fino, un diseño muy similar al de Apple, al MacBook Air, pero aún así me parece un acierto este diseño y sobre todo el peso. Apenas tenemos un kilo de portátil, 1,50 kg si no recuerdo mal, y como os digo, un portátil muy potente y además con esta pantalla táctil que hace que el uso sea mucho más fluido y una manera de trabajar más cómoda. Uno de los puntos fuertes y que más me ha llamado la atención es el módulo de cámara, que lo tenemos aquí pulsando esta ranura. Como veis, sacamos la cámara y la podemos poner aquí de manera inalámbrica y automáticamente se conecta con el portátil. Para guardarla, lo único que tenemos que hacer es quitarla y volverla a meter en la ranura pulsando y se quedaría completamente guardada. Es un gran adelanto porque yo creo que la privacidad hoy en día es muy importante y no tener una cámara que se pueda hackear a la vista es bastante interesante. Además, tenemos un buen panel para el ratón del tamaño justo para si estamos escribiendo que no moleste o con la mano no pulsemos esa zona y podamos tener algún percance. Si hay que ponerle una pega a este portátil, es sin duda que no va a salir todavía en España.
tendremos que esperar un tiempo, no sabemos cuándo, a ver si con un poco de suerte en el Mobile World Congress del año que viene tenemos alguna noticia nueva, pero de momento en España no va a salir este portátil y la verdad que es un chasco bastante grande porque es una auténtica pasada. I'm here today speaking to you. Everything is fine. I also don't know what to say, but this program is working very good. Pues como veis, esta es otra de las funciones interesantes de este Magic V3 y sobre todo de la inteligencia artificial que han implementado en estos teléfonos. Como veis en las notas vamos a poder, digamos, grabar lo que otra persona está hablando y automáticamente y en el momento nos va a ir, digamos, escribiendo en ese blog de notas lo que nos va contando la persona que esté hablando. Además, vamos a poder también traducirlo simultáneamente y si estamos escuchando, por ejemplo, una conferencia o estamos viendo o escuchando a una persona hablar y queremos saber lo que está diciendo en nuestro idioma, vamos a poder automáticamente, como os digo, ponerle el micrófono que esté hablando o capturar el audio que esté en el momento y automáticamente nos lo va a traducir. Esto viene muy bien porque, por ejemplo, si estamos haciendo una entrevista para el canal de YouTube y queremos sacar los subtítulos, es una buena manera de que a la vez que estamos grabando la entrevista con el micrófono, captar ese audio va a ser transcrito en un blog de notas y así podremos luego copiar ese archivo de texto para utilizarlo, por ejemplo, como subtítulos. Así que una gran idea lo de poder, digamos, tener esa opción en nuestro teléfono. Después de una larga mañana de pruebas, unas buenas risas y sobre todo un gran intercambio de ideas y opiniones con los compañeros asistentes, llegaba el momento del gran y divertido evento que nos tenía preparado la gente de Honor. El gran Timo Boll, un maestro del tenis de mesa que llegó a ser número uno en el ranking mundial de la ITTF, se dispuso a echar unos peloteos con alguno de los afortunados asistentes. Y como palas usó nada más y nada menos que un Magic V3. Sin temor alguno nos deleitó con algunos golpes en las que puso a prueba la dureza de estos nuevos terminales. Y a lo largo del día pudimos disfrutar de su compañía y de su buen juego. Bueno gente, pues ya hemos salido aquí del IFA, además hemos salido con unos cuantos regalitos. Y nada, la verdad es que ha sido un día también largo, estresante, porque son muchas horas de pie. Al final hay que estar disponible para todos esos pequeños eventos que está habiendo a lo largo del día. Y sí que hoy nos han dejado un poquito más de, digamos, tiempo libre, ¿no?, para poder disfrutar un poquito de la experiencia IFA y visitar más stand. He estado por algunos de Panasonic charlando con la gente de Lumix, ¿no?, que tenían ahí un expositor de las cámaras Lumix. Y bueno, la verdad que al verme aparecer allí con la cámara Lumix, pues ha sido gracioso el encuentro, ¿no? Y hemos tenido ahí una charla amigable. Y luego, pues bueno, hemos estado viendo un poquito todas las novedades, un montón de marcas diferentes, de tecnología. Y la verdad que ha sido una experiencia bastante gratificante. Ahora lo que vamos a hacer es ir al hotel, son las 4:15, vamos a ir al hotel, vamos a darnos una ducha, nos vamos a arreglar porque después a eso de las 6 van a venir a recogernos para irnos al after party. Ya sabéis que ningún evento de estos puede acabar sin una fiestecilla con toda la comunidad que hemos venido aquí a disfrutar de este fin de semana y se acabará ya la experiencia, se acabará ya el día y volver para Madrid para descansar porque ha sido un fin de semana de locos. Así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste lo que vais a tener a continuación y después pues ya sabéis, si os mola le dais un like, compartís en vuestras redes sociales para que más gente pueda venir y sigamos creciendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Y sin enrollarme mucho más, os dejo con el After Party. Sed buenos, disfrutar de la semana y nos vemos en el siguiente vídeo.